el sacrificio. La entrega. El saberse dominar a sí mismo para luchar juntos y hacernos semejantes a aquel pueblo hebreo que sacó de Egipto, llevando por el tiempo, como decíamos, este pueblo por el desierto, hasta que él tuvo a bien que terminar la peregrinación y participar de ese paraíso, de ese reino que tenía preparado, pero después del sacrificio. De Salmos, la gloria y el honor al Dios omnipotente. Y la madre, allí también, que era la madre. La madre que siempre busca el hogar. La mujer que es sensata y que es madre de un hogar. Un buen viaje, pasen todos contentos, ayúdense unos con otros, cuídense y allá nos veremos en la familia de Islam, en la parroquia. Igualmente. Felicidades pues a todos, ¿eh? Igualmente, padre, gracias. Por ahí, ¿no?